decían que no. Everyone, and welcome back to our channel. This is the Marlex Vlogs. I'm Marlene. Como siempre, Alex nunca está en el comienzo. Pero si quieren seguir viendo este video, solo quédense viendo y comenzamos. So, en este video va a ser un talk with me, this chit chat, whatever you want to call it. Pero les voy a hablar de las razones por las cuales no he subido un video. I will be letting you know the reason why I haven't been uploading any videos on YouTube. ¿Están listos? ¿Están listos? Si quieren escuchar el chisme, no se les olvide de suscribirse, darle like, tocarle la campanita para saber cuándo subo nuevo video. Y comenzamos. Ok. So, son varias las razones por las cuales no he subido un video. En primeras, no hay nada que hacer. Es, you know, simple. Es una. La segunda, varias personas ya saben, pero mi familia de YouTube no sabe todavía. La razón por la cual digo que varias de las personas saben es porque esta cosa es esto que es especial para mí, lo anuncié en mi Facebook en agosto 19 2020. ¿Y están listos? Drum roll. Ok. ¿Listos? Esto, ok, en este video no les voy a hablar mucho de sobre eso, pero sí les voy a enseñar lo que es. So, lo que es, empecé mi, sorry, le tuve que preguntar a Siri, pero empecé mi negocio de pestañas. Mi negocio de pestañas. Y lo anuncié en el cumpleaños de mi hija. La razón por la cual la anuncié en su cumpleaños es porque una de mis pestañas está en honor a ella, Aileen. Estas son las pestañas Aileen. En honor a ella. So, la segunda pestaña es en honor a mi mamá, María. Así se llama mi mamá. La tercera pestaña con la cual salí se llama Prieta, en honor a mí y a mi abuela. Así es como ella me decía cuando estaba viva, cuando estaba yo chiquita, me decía Prieta, color de llanta. So this really means a lot to me. La cuarta pestaña que salí es esta, que se llama 23-19-06, que son los días de los cumpleaños de mis tres hijos. Esas son así. Y ahorita solo saqué cuatro pestañas porque son las que con las primeras que empecé a try out para saber si you know, if they made the cut. Pero like I said, en este video no les voy a hablar mucho de las pestañas. Ya si quieren un video de todo sobre las pestañas, se los voy a hacer, pero por ahorita esa es una de las razones por las cuales no le había subido video, porque I know que si les grababa, I would have been like, oh no, these are my lashes, blah blah blah, but you know, and I didn't want to be getting asked because todavía no estaba segura. Like I said, les voy a hacer otro video sobre todo esto de cómo empecé y cómo me sentía y todo, pero por ahorita les puedo decir que sí, estaba un poquito difícil. Sí me agüitaba de vez en cuando, pero ya con la ayuda de Alex, mi mamá, mis hermanas y mi cuñada, lo logré y lo hice y lo empecé. So, todavía no están available. How do you say available? Espérenme. Siri, how do you say available in Spanish?
todavía no están disponibles. Ya anuncié cuándo van a estar disponibles. Aquí se los voy a dejar. October 3, 2020. Estarán disponibles para la compra, para que ustedes compren. Lo que sí les puedo decir es que van a venir en una bolsita así, con un cepillito de las pestañas. Así se van a ver. Luego van a estar en unas bolsitas como algo así. Tengo diferentes colores. Tengo esta blanca, esta moradita, esta rosadita y esta azulita. So, vendrán en unas de estas bolsitas. Vendrán así. Así. Y luego adentro de esto va a tener la tarjeta de gracias, thank you, en el website y todo eso. Por el momento ahorita no tengo eso, so, la estoy esperando que me lleguen, creo que me llegan mañana. Pero ya, como les digo, ya cuando tenga todo ya listo, les voy a hacer el video, les voy a platicar de cómo comencé, de cómo, por qué me di, por qué fue este negocio que quise comenzar, de todo lo que quieran saber. Si me quieren dejar comments, preguntas abajo, me pueden preguntar, yo se los voy a responder en el video que haga de las pestañas. So yeah. Pero como les decía, esta es una de las razones por la cual no había hecho video. Estaba estresada, no les voy a mentir. Pero ya, son estas. Y me pueden seguir en Instagram en Marlash, at Marlash underscore beauty. O en mi Facebook. Se los voy a poner aquí en las links abajo en la descripción. So, acuérdense, salven esa fecha, octubre 3 es cuando estarán disponibles para que las compren. So ya, basta de eso. La segunda razón es porque mis hijos comenzaron la escuela en agosto. En agosto comenzaron la escuela, pero la comenzaron en línea, en virtual, escuela virtual. Y no les voy a hacer, no les voy a mentir, si está un poco difícil, pero ya llevamos que casi un mes y creo una semana, ya que están yendo a la escuela. Y a mí todavía se les pone un poquito difícil, y aquí tengo que ir con uno, ayudarle a uno, ayudarle al otro y así. Pero esa es la segunda razón. La tercera razón es porque me robaron mi troca. Muchos de ustedes no saben. A little bit of you, I do know. Que me robaron mi troca. Ese mismo día la encontramos. O bueno, los policías la encontraron. Pero no estaba... ¿cómo se dice? It wasn't drivable. No la podíamos manejar. Les voy a subir un video de cómo se ve ahorita. Pero, you know, cosas pasan. I guess, you know, pasan por una razón. For whatever reason it was, you know, I thank God que a mí no me pasó nada. Pero ya, me robaron mi troca. Sí, me dolió porque esa era mi baby, esa era mi family car, you know, es la troca de mía, you know, y de mis hijos. Y pues me la robaron. Y sí me dolió mi corazón. Era, that was my baby también. But, like I said, it is what it is. Cosas pasan. Y me, ni pa' qué agüitarme, you know. Like, ya pasó. Y ya. Nada más aquí, seguir para adelante. Otra de las cosas es, nos fuimos a Cali. Y sí les grabé, so esperen por ese video. We went to Cali for my sister's birthday on September. Apenas regresamos semana pasada. Pero ya nos fuimos a Cali. Estamos allá. You know, I decided to go para allá, desestresarme, para poner mi mente en like, how do you say it? Para ya no pensar lo que me había pasado con la troca, ya, you know, all the stress con la escuela de los niños, the stress with my lash business que voy a empezar, ya, you know, I needed that little break. So, yeah, we had a good time.
les grabé. So, después de este video, si lo subo hoy, este video, van a tener unos videos maybe sometime this week, hopefully, if I edit them quick. Pero ya. Y ya luego, otra de las cosas, Alex vendió su troca. Any last words? Bye. Say bye to the truck, Papa. Say bye. Bye. Su Chevy Silverado la vendió. That was his baby. Pero, like we said, things happen for a reason, and you know, we gotta just keep moving forward. Ahorita we're looking for another car, another truck, whatever it is. You know, if con la ayuda y la bendición de Dios, hopefully, we're able to purchase one soon. And when we do, I'll vlog it. I'll make sure of that. What else? But yeah, I think that's it. Those are the only reasons why I haven't been uploading. You know, the main reason was because of my lash business. That was the main reason why I haven't uploaded a video. Mi negocio de las pestañas era la razón por la cual también, era la razón más grande por la cual no había subido video, porque yo sé si hubiera grabado videos ya les hubiera dicho, oh, miren mis eyelashes, estas son mis eyelashes. Yo, I cannot keep a secret. Like, I mean, like when it comes down to other people, yeah, but when it comes down to like things like this, that me, I want to tell everybody. But this time, yeah, I kept it quiet, me quedé callada. Las únicas personas que sabían era Alex, mi mamá, mi hermana, mi otra hermana y mi cuñada. Five people. Out of those five people, nadie más sabía, solo ellas y Alex. So, a ellos, shout out to them, porque ellos sí me empujaron. Mi cuñada fue la que me, you know, la que me empujó para hacerlo. Alex también. Pero sí. Y ojalá y este negocio de mis pestañas me vaya bien, you know, con la, como les digo, con la ayuda de Dios y todo, va a salir todo bien. Pero ya es todo por hoy. Ojalá y les haya gustado este video. Yo sé que es a little boring, I'm just rambling and talking, pero estas son las razones por las cuales no había subido un video. Pero esperen, porque ahorita van a venir los vlogs. Oh, y me falta otra cosa. I almost forgot. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Nos vamos a México. Finally gonna have an update on the house. Les voy a poder subir un video de la casa de México, el progreso que tiene. So, esperen por ese video también. So, si lo quieren ver, no se les olvide, suscríbanse y toquen la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video. Yep. Bueno, ya es todo por hoy. Y ojalá les haya gustado este video. No se les olvide de darle like, comentar abajo. Comentar abajo y tocar la campanita para saber cuando subo nuevo video. Okay, until next time, peace.